Después de la muerte, son pocas las almas que logran el descanso eterno. Son muchas más las que por sus terribles actos están destinadas a experimentar el terrible castigo de vivir en el limbo entre la vida y la muerte. En el ataúd que las mantendrá en una cárcel eterna por los siglos de los siglos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. No puede ser, Carla. ¿Ya te estás gastando el dinero? Pues estaba de oferta, güey. Está horrible. Pues, hubieran estado tú. He estado ocupada con lo del hospital. Lo hubiéramos incinerado. Es súper caro pagar la funeraria y el servicio de cremación. Bueno, pero estoy segura que ponerla en una iglesia, en una cripta... La cripta más pequeña sale carísima. Aparte, la tienes que pagar a mensualidades o pagar al año. O sea, un desembolso de nunca acabar. Seguro ni los muertos quieren estar aquí. Ay, Jackie, ya, por Dios. Era lo que mamá merecía, era una tacaña. Ay, bueno, y saliste igualita, ¿eh? Mi madre lo único que gastó dinero en nosotras fue en ese maldito internado en el que nos metió, para no tener que vernos nunca. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Se te olvidó el internado? O sea, Jacqueline, apestaba peor que este lugar. Mi madre nos olvidó. ¿Crees que quiero gastarme el dinero en ella? No, perdón. Ya sé cómo era, pero de ahí a enterrarla aquí... En la ciudad hay un buen de muertos. Aparte, los panteones están carísimos, no hay lugar. Y pues si mi mamá no se ocupó de encontrarse su lugarcito para descansar, pues yo qué culpa tengo. Bueno, y a ver, todavía tenemos que revisar sus cuentas de banco y a ver en cuánto salió la casa y el coche. Mira, lo tenemos que ver como un entierro hipster, como una panteoteca. Ya sabes, algo más artesanal. Artesanal. Ok. Es él. ¿Dónde lo sacaste, Carla? Parece de película de terror. Pues fue el único el que me contestó. Seguro le vamos a dar el dinero y nos va a matar. Cállate. Hola. Hola. ¿Cuánto juntaron? Pues casi nada, la verdad. ¿Nos haces un descuento, por favor? Es que estamos súper quebradas. No hay trato. Espera, espera, por favor. Es que es lo que tenemos. Pues falta, ¿eh? Pues te juro que es lo que tenemos. Ya sé que parece lo contrario, pero es que hasta que no enterremos a mi mamá no vamos a poder accesar a sus cuentas. Bueno, lo voy a tomar como un adelanto, nada más. ¿Ok? Síganme. ¿Neta? Olvídalo. Yo no me voy a brincar. Pues si no te quieres brincar... Déjame decirte que la llave la tiene el encargado del municipio y pedirla cuesta una feria. Además, tú y yo ya habíamos quedado, ¿no? Ustedes me siguen la corriente y yo me encargo del señor. Ese fue el trato. Así que, anda. Está firme, mira. Oigan, como lo habíamos planeado, ¿eh? Yo hago el deal y ustedes me siguen la corriente. Oye, ¿qué parte de agárrame no entendiste? A ver si con la parte de tu herencia te metes al gym, güey. Te estás poniendo lenta. Yo creo que son los carbohidratos. Te voy a pasar mi dieta, Keto. ¿Qué hubo, Don? ¿Qué hubo? De pura casualidad, ¿no tendrá un pedacito de tierra? No vendo huesos para brujería. No,
No es para eso. Estamos buscando un espacio, un cachito, para un familiar. ¿Son youtubers? Es que, mire, mi mami murió y no tenemos, no sabemos dónde. ¿Usted sabe? Pues mire, tranquila, estaba trabajando. ¿Cómo entraron? Nos saltamos. ¿Por qué no tocaron el timbre? ¿Nos saltamos a lo güey? No, eso pasa para que no anden regateando. Pásenle. Abajo a la izquierda. Pásenle, mija, no me va a pasar nada. Ahí. Síganme. Siéntense. Ay, ¿qué es eso? Guácalas. Tranquilas. Así nos conocimos. ¿Ya? Tengo huesos de todos los animales. ¿Quieren ver mi catálogo? O sea, nada que ver. ¿Podemos hablar del pedazo de tierra, por favor? Claro. Por el dinero que ofrecen, solamente tengo esto disponible. Ok, pues sí, eso está bien. ¿Qué tenemos que hacer? No. ¿Cómo ahí? ¿Se trata de su mamá? Está mejor que sea un lugar bonito en el que puedan visitarla, sentirse bien. Esto no. ¿Pueden conseguir más dinero? No, sorry. Es lo que tenemos. ¿Y ya tienen ataúd? Me acaba de llegar un ataúd de caoba, chapeado en oro. Precioso, limpiecito, nuevecito. Buen precio. Bueno, ¿lo quieren o no? Sé que no tenemos un peso. Bueno, pues, un reloj, una joya, los celulares. ¿Cómo lo ves? Pues no sé, es un muerto. Pues, de un muerto a otro muerto, pues, ¿qué más da? Mamá no se va a enterar. ¿Segura? Pues, cuando vendamos todo, nos compramos otro celular. Eso es una ganga. Me está saliendo 2 por 1. Solo los celulares. Trato hecho. Ahora solo voy a necesitar que me den una manita. Un poquito más. Eso. ¿Lo enterraron vivo? No. Cuando te mueres, tu cuerpo entra en estado de descomposición. Y los gusanos se comen el resto. Eso genera gases. Ay, qué susto. Casi me da un infarto. Ni muerto se le quitó esta cara. ¿Y por qué no tiene lápida ni nada? Sí, no dice su nombre. Tiene toda la cara de asesino, ¿eh? Está increíble. Oye, ¿qué haces? ¡Respeta a los muertos! ¿Qué?
No va a levantar a quejarse, ¿eh? Además, son ustedes la que lo están despojando de su ataúd. Bueno, ¿y este qué? ¿De verdad necesitamos este darqueto aquí? Ey, respeto a los vivos. Todavía me den mi parte, les recuerdo. Así que no se quejen. Sí. Sí era un asesino. Era sangre fría. Pero la policía lo ultimó a balazo. Por eso lo enterraron así. Con los hoyos y la sangre para que se vaya con toda su maldad. O sea, ¿le vamos a robar la tumba a un muerto violento? ¿No sabe enojar? Pero mire el ataúd, qué bonito. Es que ese tipo así no se lo merece. La neta se lo ganó. Que se lo coman en la tierra los gusanos. Bueno, pero mínimo hay que cerrarle los ojos o algo. ¡Vamos! ¿Escucharon eso? Como que se quejó, ¿no? Ya no te malvibres. Vamos a taparlo. Estamos imaginando cosas. Me hubieran dicho que necesitaban ayuda. ¿Trajiste palo? Híjole. No. Ya. Un metro más con esta cosa y me voy a romper la espalda. Ay, ya ni me digas, güey. Que lo barato sale caro. Estos güeyes que ni ayudan. Ya. Pero era eso, cavar otro hoyo. Ah, tienes razón. Ugh, mira mis manos. Ay, ya casi llegamos al auto. Vamos. ¡Vamos! Oye. ¿Y si lo limpiamos un poquito? ¿Cómo para qué? Ay, pues para quitarle todo lo feo que le dejó el huésped anterior. Güey, me da cosa por mi mamá. Ya deja de preocuparte por una mujer que nunca nos quiso. Se preocupaban por sus zapatos, sus bolsas, el alcohol, que nosotras. Bueno, sí, pero no es eso, güey. La neta me da cosa la vibra. ¿No le viste la cara? ¿Y con qué? ¿O cómo lo limpiamos? El señor este debe tener algo allá adentro. ¿Qué? Güey, ¿no viste que se movió? Ay, no es cierto, mensa. No me quieras asustar, fuiste tú. Te juro que se movió, hizo un ruido y todo. Güey, ya, no seas mensa. Espérame aquí, voy a ir a buscar algo. Espera, voy contigo. Todo bueno, necesito que les pegamos, ¿no? Sí, pero es remenso, man. Casi nos descubren. Nah. Sí. Esas morras son bien despistadas. Ah, pero tus sonrisitas. Bueno, pero yo creo que sí hay diferencia. Yo tengo mi estilacho. Y usted, pues. Pues también. Ajá. Pero de panteonero. Ahora, respete a su padre. Aunque acá entrenó, sí se pasó, jefe. ¿Eh? Sí, porque una cosa es dar un espacio y otra robar un ataúd usado. Ah, no pasa nada. Ese malandro no lo va a extrañar. Pues ahí sí no sé, jefe. No es lo mismo dar un pedazo de tierra que robarle a los muertos. Mire, mijo, ¿a dónde van? Ya no necesitan nada. Pues quiera Dios que no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Órale! Vete a seguir cavando, que ya llevas mucho tiempo haciéndote... Es parte de la actuación, ¿no? ¿A poco no voy mejorando? No, sí. Agárrate, Bernal, que ahí viene mi hijo. Pues estaba pensando también en... Ah, también. Ahí tenemos también, ahorita que regresen las morras y les damos más baje con el dinero. ¿Ya vi la camionetota que traen? Míralo. Yo,
Sí, no, pues a mí esta se me hace que por eso andan enterrando a su mamá, la mala. Para agandallarse toda la herencia. Míralo. Pues ahorita que regresen le sacamos otra lanita. ¿No? Media poquito. ¿No? ¡Órale! ¿Qué haces? Cállate. ¡Tarán! ¿Qué buscas? Espera. ¿Y eso? Mira, tú vas a limpiar con jabón y yo me ocupo de limpiar las malas vibras. Va, listo. Vamos. Maldito viento. Si no hay viento, seguro es el espíritu. Ya para con eso. ¿La vela? ¿Dónde está la vela? Yo no tengo nada. Jackie, la vela estaba aquí. Fue el muerto. No es chistoso. ¿Dónde está la vela? Yo no la tengo, güey. Checa. Ay. Este lugar es horroroso. Te lo dije. La casa del señor, el Darqueto. Ya, vamos, ya. Ay, este pinche ataúd no cierra. Ayúdame. A ver, a ver. No, pues en serio yo creo que el muerto no quiere que usemos su ataúd. Ay. ¿Qué hacen aquí? Quedaron de ir por el cuerpo de su madre y tenemos que enterrarlo antes de que anochezca. Si no, ¿van a cambiar de turno en el panteón? ¿Hay cambio de turno? Claro. Y ponerse de acuerdo con la otra persona te va a salir más caro. Bueno, ya nos apuramos, pero es que no lo podemos cerrar. Y a todo esto, ¿ustedes no tienen familiares, amigos? ¿A alguien que les acompañe en el entierro? No tenemos ni familiares ni amigos, ¿ok? Solo somos nosotras. Qué raro, qué raro. Para mí, que ustedes mataron a su madre y quieren enterrarle escondidas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya terminemos con esto, ¿eh? Vamos por mi mamá, vamos a enterrarla y ya, cada cual por su lado. Oye, ¿y si la traemos así nomás? La verdad es que mientras menos tiempo está aquí encerrada, me voy a sentir más tranquila. ¿Pero cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a traer mamá así muerta en la camioneta? Está bien que nos caiga mal, pero un poquito de respeto, ¿no? Además, la mala era ella, no nosotras. Seguramente nos para un policía.
Bueno, Carla, piénsalo tantito. Neta, no puedo arrastrar esta cosa un metro más. Me voy a romper la espalda. ¿Qué sugieres? A lo mejor la carroza de la funeraria la puede traer. Es carísima. Es carísima. Bueno, por una cantidad, yo podría ayudarles a cargar a su madre. Digo, ya, si estamos en esas, si les interesa, por una cuota extra, también cuenta conmigo. Señor. Señor. ¿Está bien? Señor, ¿está bien? Hey, ¿viste algo? Nada, nada, solo es que estoy muy cansado. Estoy viendo borroso y hace mucho tiempo que no tenía dos entierros. Señor, por favor, ¿se vio algo? Nada. ¿Qué vio? Ay, ya bájale al rush. Pues mírale la cara, claramente vio algo o a alguien. No vi nada. Lo que pasa es que estoy muy cansado y hace mucho tiempo no tenía dos entierros al mismo tiempo. ¿Vio al muerto? Jack, please. Ay, güey, es que desde que llegamos me estoy sintiendo muy observada. No sé, este lugar no es normal. Pues claro que no es normal, güey. Pues está lleno de muertos. Oye, ¿de verdad no viste nada? Ya no quiero estar aquí. Ah, no, aquí ya nadie se va a echar para atrás, porque aún me deben mi parte. Es que, ¿qué? ¿Qué? Es que si no, voy a ir a la policía y les voy a denunciar por todo lo ilegal que están haciendo. Ah, pues mira que eres menso. Pues si vas a ir a la policía, a ustedes dos los encierran. Todos tenemos razón. Pero si empezamos todos estos, todos los vamos a terminar. No. Tiene que ser el muerto. No quiero que usemos ataúd. Ay, ya. Ya deja la paranoia. Se hace tarde. Yo no quería que mi mamá se muriera. Ya, please, mira, lo mejor va a ser enterrarla lo más pronto posible para que pueda descansar. La llevamos muy tarde al hospital. Si no sabíamos que estaba enferma. ¿Cómo? ¿Dejaron morir a su madre? Ay, mira, tú no te metas, ¿eh? Cállate. Mira, ¿sabes qué? Pues no tenemos la culpa de que ella no quisiera tratamiento. ¿Tú sabías que estaba enferma? Pues igual que tú, y te hacías de que no pasaba nada. Pero mira, ¿sabes qué? Mamá nunca se ocupó de nosotras, de llevarnos al hospital, aunque estuviéramos enferma, muriéndonos, ¿eh? Ni una pastillita nos dio. Bueno, sí, tampoco es que se llevara el premio a la mejor madre. Mejor di que la estamos enterrando. Vámonos, mijo, vámonos. Se hace tarde. No fue nuestra culpa. Punto. Párate del otro lado. Ok, a las tres va. Sí. Una, dos. Ahí está ese ruido otra vez. ¿Qué es eso? Son perros. Pero si yo no he visto perros. Pero los hay. Ay, no, este lugar está maldito. ¿Trajiste las lámparas? Hay que ver bien el camino. Te dije, ¿ves? Sí.
Nos iba a caer la noche y todo por estar cargando esta madre. ¿A qué hora es el cambio de turno? Debe de venir tarde. Así que hagamos esto lo más rápido y silenciosamente posible. Okay. Las lámparas. No, calma. ¿Lo que viste? Cállate. Todos vimos lo que dijo, lo que vi. No. Era él. Ya nos están pegando sus miedos porque yo no vi nada. Ah, no, pues corriste antes que ninguno. Este panteón siempre ha sido raro. Ay, no empieces, papá, con esas cosas. ¿Cuál que siempre ha sido raro? ¿Cómo que papá? ¿Es tu hijo? Teníamos problemas económicos y la situación ha sido muy difícil, entonces perdónenos. Está lucrando con la muerte. A ver, no. Ustedes tampoco son inocentes en esto. Además, ese es tu teléfono. ¡Nos robaste! ¡Robaste tu teléfono! Perdónenos, señor asesino. Yo no quise robar su tumba, no quisimos. Se calmó. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Fue arriba. ¿A dónde vas? No. Oye. ¡Yaki, no! Oye. Ve con ella, No. ¿Qué ve con ella? Vamos. ¿Mamá? ¡Se la llevó el muerto! Vamos por allá. No. Hay que esperar a que amanezca. Pues si quieren su pago, tienen que ayudar. Y no hagan ruido. ¿Qué hacemos? Yo me caigo. No, vamos. ¡Vamos! Carla, tú busca para allá, ¿ok? Tú, Darketo, allá al fondo. Y usted... Usted sígame. ¿Pero qué necesidad? ¿Qué carajos hago yo aquí? Oye, ¿no se la estará llevando a su tumba? Ahí está mi mamá. ¡Carla! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, cállate! ¡No estás gritando! Seguramente está bien. Está conmigo, es un tipo responsable. A ver, ayúdame. Vamos a enterrarla sin el ataúd ese horrible. ¿Eh?
¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Apúrese! ¿Qué? No, nada, nada, vengas. Pesa. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con mi mamá. Pues está muerta, pues cómo lo va a pisar. Ahí sí, ahí sí. Ande atrás. Ay, mamá. ¿A qué le llamas? Mi hermana. Quiero salvar a los ejemplares. Fue Carla. Ay, mire, le prometo que cuando salgamos de esta le doy hasta la camioneta. ¿Ah? Es un trato. No me contesta. Igual y se regresó a la casa. No, 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 ¿a dónde vas? Shh. Nos vamos a quedar aquí hasta que amanezca. Cuida a mi mamá. Ahorita regreso. Ay, no, perdón, pero prefiero estar rodeado de vivos que de muertos. Espérame, espérame, espérame. Voy con usted. ¿Mi mamá? Quédame aquí donde está, ya no le va a pasar nada, ¿eh? Es que mejor no. ¡Carla! ¡Hijo! ¡Carla! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Carla! ¡Niña! Aquí no están. Tampoco está el ataúd. ¿Qué? ¡El ataúd no está! Ay, no, 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 perdón, 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 lo vi antes de que fuéramos por el cuerpo de tu mamá y les mentí. A ver, basta, basta, no tenemos tiempo, tenemos que encontrarlos, ¿ok? ¿Tienes algún tipo de arma, algo con lo que nos podamos defender? No, es que ya me lo había dicho el otro sepulturero, pero no le había querido creer porque bien me lo había dicho. O sea, cuando sacas a los muertos y les robas sus cosas, entonces vienen los muertos y los muertos vienen a matarte y yo fue sin querer. ¿Usted lo sabía? Oh, no. Cuide de mi hijo. Nos van a matar por su culpa. Oh. Bueno, a ver, basta, basta, necesitamos hacer algo. Regresar al ataúd. Ok. Ok, sí. Regresamos al ataúd primero y después mi hermana y su hijo. ¿Sí? Sí. Ok. Tenemos que seguir el rastro. Sí. Pero espere, espere, espere. Mi pregunta era en serio. ¿Tiene algún tipo de arma? ¿Una pala? ¡Carla!
No, señor. Por favor, perdóneme a mí. Señor, no le quise robar, señor, por favor. Por fin te encontré. ¡Carla! Te voy a regresar a tu lugar. No importa de quién haya sido la idea de profanar la tumba de un recién enterrado. En esta historia, todos sufrieron el castigo de un alma atormentada. Por eso, nunca compres algo que perteneció a un muerto. Puede traerte sorpresas terribles que te cuesten la vida. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Venimos a lo del ataúd. ¿Vienen a comprar el ataúd?